Al Chari, ahora nos vamos para donde los suegros. Al Chari, sal, sal. Mía. Vámonos. Mía, bájate el pantalón un poco. Mira, amigas, ¿se ven cómo es este hotel que se llama, le dicen hostel, ¿no? Eso yo no lo veo mal. Ahora vamos bajando, vamos para donde la bomba que nos está esperando desde temprano. Pero como ustedes vieron que tuvimos que esperar tanto tiempo para comer. Desinfectarse, no pasa nada, ¿ok? ¿Sea good? ¿Yet? ¿Right? ¿Sean good? Dale mía. Ya vamos a buscar el auto, nos vamos para donde los suegros. Y con la mascarilla siempre. Para ir al restaurante, para pasar por el pasillo, desde que tú sales de tu cuarto, con la mascarilla. Súbete para Chari. Ya me botamos. ¡Ay, Dios! La verdad es que andar con este tapaboca todo el tiempo es incómodo. Duelen las orejas, A la Amy le duelen las orejas de tanto tenerlo ahí. Ay Dios, he comido tanto porque cuando estamos con la suegra no come al mediodía comida normal como comeríamos nosotros, ¿no? O sea, como como yo. Ya come, ya cena, ¿no? La comida fuerte es en la cena. Ahora al mediodía lo que hace es que se come un bizcocho o algo así, una torta, ¿no? Como tomar café con torta, eso. Pero para mí no es una comida, una torta, un pedazo de torta con un poco de café, eso no es una comida para mí. Sí, y por eso entonces comí mucho en el desayuno. Y la Amy solamente se comió, cogió un pan, que ustedes vieron que les mostré el pan, y de ese pan cogió la mitad del pan. Y eso fue lo que ella se comió. Bueno, huevo, cogimos huevo. Amy, ¿tú te comiste el huevo tuyo o solo dice no. El papá? Ah, ella no comió. Yo comí cuatro tomates. La Amy se comió cuatro tomates, dice ella. Amigos, miren, yo me levanté hoy con mi pelo así, no me peiné, no me pasé el peine ni me hice nada. Solamente me dejé el pelo tal cual como ustedes, bueno, que me lo lavé antes de ayer, me lavé el pelo. Ustedes vieron que puse el vídeo de cuando me corté el pelo y eso, ¿no? Ya son 3 días y miren los rizos como están igualitos ahí. El pelo se ve un poco brilloso, no se ve tan maltratado. A pesar de que yo cogí un tinte, que eso yo no les comenté a ustedes. Yo cogí un tinte y me lo puse así en las puntitas, miren. En las puntitas nada más, ¿ven? El pelo negro, aquí lo tengo negro normal. Pero en las puntitas me puse un tinte para que se me vea como un poquito de se me vea como otro color en el pelo. Se me vea como con un poquito más de, qué sé yo, como de, que se me vea diferente porque siempre tengo el pelo negro. Pero miren, aquí no nada, en el tronco nada, solamente en las puntas, miren. Un poquito. Y se me ve bien, yo hallo que se me ve bien, miren. Y no se me ven tan secos los cabellos. Bueno, pues nada, como les dije ahorita, ahora vamos a ir a donde los suegros. Y vamos a ver, las niñas, ¿qué es lo que quieren hacer hoy? Al lago y bañarnos con mi abuela. Ya, la abuela quiere... Sí, y yo tengo un traje de baño que era de mi hermana Puri. Ya, Puri, Chari. Sí, lo que pasa es que la mía ha crecido bastante y la ropa de Amy ya le sirve a la mía. Ponerme las gafas porque no puedo ver bien con el sol. Sin gafas yo no soy nadie, amigos, con el sol.
aquí nos paramos a echar gasolina. Óigame lo que hizo mi esposo a mí ahorita. Que ustedes, yo no sé si ustedes saben que la suegra se mudó. Yo creo que sí, en algún video que puse anteriormente, puse de que puse, ¿no?, el lugar donde estábamos, que la suegra se mudó y que estábamos visitándola y eso. Ajá, y el esposo mío, él se iba a ir para el apartamento anterior donde ella vivía antes. La suerte que cuando estábamos en el restaurante, se le incendió el bombillo en la cabeza. Dijo, ¡ay! Pero yo me iba a ir para donde vivía mamá antes y no donde ella vive ahora. Ustedes se imaginan. Y queda muy, muy, muy lejos. Entonces, ya ustedes saben. Por suerte, se acordó con tiempo. ¿Qué fue? ¿Qué fue, papá? Aquí el papá. Se viene. ¿Pero por qué cosas? ¿Por qué recibiste eso? Por mis notas de la escuela. Está chulo. Un libro para colorear. Le guardó la Omi. Miren qué lindo. Y ropita, qué chulo. Y la mía también recibió algo, miren lo de la mía aquí. Gracias a su cliente. Ich glaube nicht. Ya, claro. Miren la mía. Google. Pas. Perfecto. Google. Súbetelo ahora normal, como se pone. Un poco más, súbelo bien. La mía lo tiene arriba de la ropa. Perfecto. Va gut. Perfekt. Uh-huh. Amigos, ya llegamos al lago. Miren, eso está súper bonito aquí. Miren. Ya. Va a estar un poquito más frío. Schön hier, Papa. Sehr schön. ¿Ya terminaste? ¿No? ¿Se lo llevo las niñas? ¿Llevo las niñas o se lo llevas tú? Ok, por fin. Ahorita no. Ya, claro, fíjate, ¿sabes? Claro, ya, es por eso que está. Ya. No, pero he dejado que aquí habrá un Jaime Stein. Viajaba en Nick Superlid. Una orden, llévasela a las niñas. Sin por favor. Rápido. Dale, dale. Muévete. ¿Qué haces ahora? Estoy recostada aquí. En la Luftmatratze. Sí. La Amy. La Amy. Pregúntale al papá que si le gusta el lugar. ¿Te gusta
estar con tus abuelas y tu abuelo. No, la viniste, Alicia. Papá no es el abuelo. ¿Vas más tú? ¿Vas más tú? Lastito. ¿Aló? ¿Vas más tú? Ich genieße das hier. Wo sind wir? Wir sind am Bodensee. Das schmeckt gut. In der Schweiz. Nee, nicht in der Schweiz. Ja, das kannst du auch. Oh, ein bisschen würziger. Aquí está durmiendo, Mama. Yo no estoy durmiendo. Muestra el lago, mira. Okay. Aquí está el lago. Mire. Aquí vamos, están muchos, no sé cómo se llama, tú quizás saben cómo se llama eso, aquí hay siempre eso que pica un poquito y duele. Aquí está mamita. ¿Qué haces tú, Alex Torgemach? Esto lo has hecho tú. ¿Te gusta el lugar aquí, Mía? Sí. Adiós. ¿Por qué duraron tanto, Shari? Porque papá y mi abuelo tienen que esperar en la fila. ¿Tenían que esperar en la fila? Sí. Pero uno se quedó en un lado y uno fue a comprar el café y el otro buscó el helado, ¿sí o no? No lo hicieron así. Mía y yo buscamos el helado. Asó, ¿y ellos buscaron el café? Sí. Ah, dann hat ja gut gemacht. Wart ihr mit ein bisschen Abstand von den anderen Leuten? ¿Un poco de distancia? No había nadie. ¿No había nadie? ¿Ustedes? Cristina daba niemand. Niemand. Así que sagen wir die. ¿Vas, Mía? ¿Vas, Mía? Ella dijo que by papá, ella dijo que by, no sé cómo se dice by, me olvidé. ¿Por qué? Porque papá. Donde papá tenían que esperar porque estaban mucha gente. Había mucha gente. Amigos, miren, estamos ahora en McDonald's. Cuando uno entra hay una lista donde uno tiene que inscribirse para ellos saber la cantidad de gente que hay. Y ustedes saben, con distancia y todo, nos dieron esto para desinfectarnos las manos. Y así es, pero está vacío aquí adentro, no hay mucha gente. El esposo mío está pidiendo, miren. Lo que acaba de recibir, danke. Miren lo que acaba de recibir las niñas. Das ist aber cool. Achum. Sehr schön. ¿Vas? Amigos, yo les quería mostrar el cuarto para que ustedes vean lo que nosotros nos estamos quedando. Hostel se llama. No es algo muy costoso porque nosotros solamente pagamos por 2 días, creo que 300 euros, algo así. No es lo mejor del mundo, pero está cómodo. Tú entras aquí, miren, aquí están las niñas. Se entra aquí y de frente tenemos esto, miren, para poner el jaque y los jaques aquí adentro, ¿no? Y aquí zapatos y demás. Y bueno, este es el baño. Sí. Esta es la ducha. Tiene ducha. Me gusta que tiene la ducha así. ¿Ven? Ahí arriba. Llegó el papá Emi. ¿Ven? Así. Y acá. Esto es así, miren. Esto me gusta también. A mi esposo no le gusta mucho porque él dice que se bota mucho aquí el agua afuera. Y entonces, mira, ahí estoy yo. Bueno,
El baño ya lo vieron. Me gusta eso, es un poco moderno. No es muy grande, pero está perfecto. Y aquí esto. Aquí les mostré que aquí se ponen los zapatos, la cartera, lo que uno quiera. Aquí jaque o cualquier cosa. Y esta es la cama. La cama es un poco pequeña, como ustedes pueden ver aquí. Ya, y allá está la cama de Mía y de Amy, que es un sofá cama, miren. Una cama pequeña, bueno, una cama normal, se podría decir. Un cuadro allá atrás con ese fondo así, se ve bonito. Y allí, como les dije, miren que es un sofá cama, que se vuelve cama. Aquí hay un escritorio, un televisor, ¿ven? Una lámpara por allá. Y eso es lo que hay aquí, ¿no?